Hola, hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez. Como siempre, amigas, para mí, de verdad que es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión vamos a hacer el relleno de nuestras, de una florecita, así muy sencilla, que dibujamos aquí. En cualquier tela pueden dibujar, de cualquier color. Eso no es ningún inconveniente. De los retacitos que ustedes tengan. Vamos a hacer una bonita florecita, bien sencilla, pero bonita. Van a decir, está muy fea, pero lo importante no es el inicio, sino el resultado, ¿ok? Y vamos a hacer nuestra puntada de cadenita para agarrar nuestra guía. Yo aquí nada más así sencillo, pinté con una pluma cualquier florecita. Ustedes también pueden hacer esta puntada en la florecita que ustedes desean hacer. Vamos a irnos haciendo nuestra puntada de cadena como la primer base del centro, ¿ok? Nuestras puntadas normales, ni muy largas ni muy cortas, normales. Bueno, depende de ustedes también, del gusto de ustedes. Así. Vamos a ir haciendo nuestra primer vueltecita. Ok, ya llegamos a nuestra última cadenita. Vamos a meter aquí, afuerita de nuestra cadena, para agarrar la última cadenita y vamos a salir a un ladito, ya sea arriba o abajo, donde ustedes deseen continuar. Vamos a hacer nuestra siguiente puntadita, nos vamos a bajar con una puntada de puntada para atrás. Pero como les digo, amigas, el hilo siempre debe de dar. Si estoy arriba, el hilo va aquí abajo. Y si estoy bordando aquí abajo, el hilo lo voy a poner hacia arriba. Siempre que esté pegado, miren así, a lo que estamos haciendo. Y voy a meter mi aguja bien pegadita. Y me voy a bajar con puntada para atrás. Vamos a rellenar aquí. Vamos a hacer nuestra puntadita para atrás. Así de sencilla. Vamos a ir rellenando todo nuestro petalito bien pegadito. Bien, bien pegadita. Nuestra puntada para atrás. Lo más pegado que podamos. Así vamos a ir haciendo nuestra primer vueltecita. Nuestra segunda vueltecita de bajada y vamos a continuar la tercera vuelta con punto de cadena. Saco. Así. Y voy a volver a sacar aquí a un ladito. Y voy a continuar haciendo mi puntada de cadena, pero bien pegadita, lo más pegado que se pueda, amigas. Ok, lo más pegadito posible. Así vamos a ir haciendo todo el relleno. Voy a continuar con mi puntada de cadena
bien pegadito. Así voy a terminar de rellenar. Regreso con ustedes, amigas. Pues bien, amigas, ya terminamos nuestra primera mitad. Vamos a regresar otra vez al centrito de aquí y vamos a continuar nuevamente con nuestra primer puntadita, que es nuestra puntada de cadena. Y vamos a subir con esa puntadita de cadena, así bien pegadita. De la misma forma, vamos a subir y nuestro hilo siempre hacia arriba. Hace ratito nuestro hilo abajo, de que estábamos con el lado de arriba. Entonces, ahorita otra vez lo mismo. Perdón. Bien, aquí cerramos otra vez y vamos a hacer otra vez para acá nuestra puntadita para atrás. Ok, salimos con cuidado. Este hilito me salió muy enredoso. Ok, y otra vez nuestro hilo arriba y nuestras puntadas para atrás bien pegaditas. Nuestro hilo pegado hacia lo que estamos haciendo. Y así vamos a terminar nuestra puntadita. Así bien pegadita. Vamos a continuar hasta terminar nuestra puntada, nuestra aquí cierro, bajo y vuelvo a subir. Ok, y otra vez nuestra puntada de cadena. Una cadena y una de puntada para atrás. Subimos otra vez con cadena y bajamos con puntada para atrás. Así hasta rellenar toda nuestra hojita. Vamos a continuar con nuestra siguiente hoja que ya está terminada.
de esta forma, vuelvo a meter mi hilo sin nudo. Bien, amigas, ya estamos por terminar nuestra florecita. Ya solamente voy a hacer las orillitas, dar unas luces y listo. Me falta el centro. Vamos a continuar haciendo nuestra florecita. Y nuestra orilla con puras cadenitas. Okay.
Gracias.